Si sigue remoloneando, la reverenda madre volverá a imponernos una penitencia. ¿Por qué tenemos que estar encerradas en la sofocante abadía cuando fuera todo rebosa vida? Los votos que pronuncié al entrar al servicio de este convento no solo fueron ante Cristo. Al convertirme en abadesa de Monglán, hace casi 40 años, juré guardar un secreto a costa de mi vida si era necesario. Propongo una apuesta. Si el soldado Garín gana una partida, le concederé la parte de mi reino que va desde Aquisgrán a los Pirineos Vascos y la mano de mi hija. Si pierde, será decapitado en este mismo patio al romper el alba. Mi señor, creo que deberíamos abandonar la partida. Creo que está poseído por una fuerza maligna que os ha obligado a apostar mi vida. He venido a advertirte. Donde quiera que vayas, mira atrás. No confíes en nadie, sospecha de todos. Las líneas de tu mano revelan, es la mano del presagio. Catherine, ¿qué coño le has hecho a Jock Upham? Dile que harás todo lo que quiera. Hazle la pelota. No puede despedirme porque me haya negado a hacer algo ilegal. En cuanto te den el visado, pasarás mucho tiempo en Argel. Es tu nuevo destino. Esta tarde juega Solarin. La partida comienza dentro de una hora. Y sospecho que podríamos colarnos. ¿Qué haces aquí? No has debido venir. ¿Y tú quién eres? Lo importante es que sé quién eres tú. Has cometido un grave error al venir. Caray, alguien ha disparado al coche. ¿Qué sabes de la fórmula secreta de la que habló en España? Durante el torneo, los periodistas italianos sospecharon que había ocultado otra fórmula en el recorrido del caballo. A Solarin le gusta jugar a varias bandas. Entre los miembros de la asamblea hay un hombre especialmente malvado. Se hace llamar representante del clero, pero lo único que le mueve es la sed de poder. Me refiero al obispo de Autun. Se afirma que nació con la pezuña hendida, la marca de Lucifer. Espero no interrumpir. Pobre pie. Cuánto has sufrido y cuán poco lo merecías. ¡Dejadla en libertad! Solo si me dices lo que tu prima se negó a revelar. ¿Qué demonios haces aquí? Cuando ella llegó del desierto, la llamamos Daya, pero ahora vive en los Tassili, a donde os llevo. La llamamos la Reina Blanca. Mademoiselle, permítame que me presente. Soy Emil Kamel Kader. Ministro del Petróleo. Deseaba conocerla. Mierda sagrada. De modo que esa ciudad tiene el nombre de nuestra archienemiga. Estamos a punto de llegar a un cuadrado blanco. No tengo capota. Estás a punto de entrar en el mayor desierto del mundo. ¿Sin techo sobre nuestras cabezas? Bueno, por fin somos amigas como él quería. Sí, creo que es por nada más en su hogar de nuevo. Todavía no hemos muerto. Difficult as we.
The race, but the rest remains.